Buenas, está mejor de urge y vamos a ir a encontrar un vehículo que es acuático. Básicamente es medio acuático, medio terrestre, por lo que he entendido por ahí. Vale, si os gustan mis vídeos, recuerdo que si dais like, sé que os gusta y seguiré subiendo guías. Si no, pues probablemente deje de hacerlo. Bueno, ¿cómo llegar a esta casa? Está en el vídeo anterior, que es algo acerca de un coche que llamé a este coche Scout. Pero bien, así, si miráis el mapa, está Gilroad, una línea negra que va de norte a sur muy grande, que es la autovía. Más o menos en la mitad hay un montón de líneas negras y que se cruzan, y allí hay una especie de almacén donde puse yo uno de mis puestos. Y luego hay que meterse por este caminito hasta aquí. El vídeo para llegar aquí está en el vídeo que tengo de Scout, que es justamente el coche que tengo que aparcar. Una vez hemos llegado aquí, empieza la historieta del coche acuático. Vamos a la parte de atrás de la casa. Ah, por cierto, os recuerdo que tenéis que llevar botellitas con el pis este purificado. Y baterías. También lo dije en el vídeo anterior. Era para esto que va a empezar ahora. Intentar venir sin coche ni nada. Yo me he dejado eso ahí, ya lo recogeré más tarde. Voy a hacer el vídeo ahora mismo y luego a la vuelta ya lo recojo. Seguimos, abro el mapa para que se vea. Sigo la tos, así que se va a escuchar durante el vídeo. Llegamos a una zona así con una especie de pantano raro rojo de sangre. Vaya, que me pica la garganta y me da tos. No puedo controlarla. Más muertos. Llegamos a una especie de olmo chuchurrío con una placa ahí y algo que pareciera. No sé si era para algo más adelante. Tiene toda la pinta de que si esto se pudiera romper, daría un lado, pero no se puede. Probar la pala, pero tampoco me da. Se lo habré hecho mal, pero bueno. Se queda la casa. Bueno, el olmo con el palo ahí puesto, con la maderita. Y nos vamos por aquí. Y llegamos al pozo infinito. Vamos a ver si no me mato esta vez. Voy a matar una de las verdaderas. Intentaremos no matarnos. Pondremos todo de nuestra parte. Vale, es un puente puñetero. Vale. Enganchamos el problema. Coño, qué susto. A ver. Bajar para abajo es lo fácil. Lo difícil es llegar abajo y no matarte. Esa es la parte complicada. También el vídeo, que no lo grabé, era para encontrar el lugar. Conseguí bajar sin matarme. En el segundo en el que estaba grabando, me maté. Vamos por el tercero. Si no está siendo muy complicada. Se me está complicando un poco esto de grabar. Madre mía. Ay, qué mal. Qué mal rollo todo esto. No puedes tener solo con cariño, ¿eh? Con cariño. ¿Qué es eso? Mira, qué susto. Bueno, pues hemos llegado al pozo sin más muertes inesperadas. Y toca avanzar. La pila era para esto. Vaya. De hecho, voy a recargar que estoy un poco bajita de vida. Ahora, ¿ves? Estoy aquí nos agachamos un poquito y. Ay. Ay, parece que hay algo, pero en realidad no. No sé si será carbón. ¿Será carbón esto? No, parece que un bulto y ya está. Pues nada. Pues por aquí. Joder, hoy está puñetera la tos. Esto es una granada. Granada. No queremos nada, no nos gustan las granadas. Bueno, es que tiene polvo, me da igual. Tengo el inventario lleno. A ver qué podría tirar. Puedo comer esto. Y ahora, como no sé dónde está la granada, aquí. Ahora aquí, ¿no? Ah, mira la pelotita. Qué jodida, va todo el túnel para abajo. Mierda, otro más, chicos. No me están dejando grabar. Otro más, no. ¿Cuántos hay? Esta no va atrás, ¿no? ¿Era por allí? Sí. Pues nada, voy a intentar avanzar. La cosa esa, de esa creo que hay dos. La última vez que vine había dos.
¿Son autóctonas de este túnel o cómo va la cosa? Si queréis, podéis echar para adelante un poco, porque creo que el túnel no tiene conexiones. Si mal no recuerdo, no tiene. Va solo en una dirección, así que podéis echar un poquito el vídeo para adelante si queréis. Lo estoy haciendo completo para que no haya la más mínima duda. Nadie, nadie. Es que cortaste, ya no me enteré. Mira, la mosquita. Ah, otro más. Mala puntería tener cuchillo. ¿Esto? Pues dale, vámonos. Estos mosquitos. Estos mosquitos que con este tamaño te chupa hasta la. Vamos, hasta el cerebro. No te deja ni un, ni una gotita de sangre. Aquí llegamos, bueno. Esa carrería, ¿de qué vas? ¿Tú de qué vas? Ahora me haces mal y te voy a cortar el brazo. Te voy a cortar ese brazo, ¿no? Ay, hombre, estoy. ¿Quién me está? Porque que me deja en paz, tío. Pero que. Pero oye, abuso, tío. ¡Ah! Vale, voy en la misma dirección. No sé si voy para adelante o para atrás. Espero que fuera para acá. Sí, perfecto. Vale, llegamos al panel este. De urea, o cómo se llama esto. Pis, panel de pis. Urea. Eso. Esos son los cristales que se forman en los riñones. Y se tiene que operar la gente de esto. Esto es lo que está. Que no coges urea. Vale. Bueno, vale, bueno, cojo. Esto no es lo mismo. Urito. Lo mismo, me está volviendo lo que dice. Ah, mira. Tanto ruido de toda la puerta. Bueno, pues el caso es que llegamos aquí. ¿Qué es eso? Que hay pececitos. Piraña asesina. Bueno, pues el coche está ahí. Bueno, no es un coche. Técnicamente es un. Un híbrido. Es un Tesla. Es un Tesla. Este es el pasado de los Tesla. Bueno, fuera cachondeo. Aquí tenemos el planeador de estos acuáticos, como se llame, ¿no? Pues nada, ahora es cuando se usa. Las botellas que hemos traído. No, la pira no. Miramos. Esto. O aceite dentro. No, la pira, la pila. No meta la pila ahí. ¿Qué haces, loca? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Me hace cosa rara el personaje. Bueno, ya tenía un poquito de. Podría haber traído más, pero bueno. El caso de enseñar el coche este. No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Un acuático, una lancha. Una lancha, vamos a llamarlo una lancha, venga. Se va a llamar la lancha. No, una lancha, pero da igual, es lo único que se me ocurre ahora mismo. Pues así es como lo conseguís. Estáis por allí. Ya, la gracia, ¿a dónde se puede ir con esto? Porque esto no más que conecta a la costa. Bueno, pues ya ocurrirá a ver qué hace con el coche después. Y a esto creo que con estos laterales cabe perfectamente un montón de baúles. Es más, yo le puedo poner hasta un purificador encima. ¡Yu! Nada, espero que os guste el vídeo. Dale like si os gustan los vídeos de secretitos y esas cosas. Porque si yo no me entero, pienso que nadie me quiere en el mundo. Y claro, pues me voy y me pongo a llorar en una esquina. Así que, si queréis más vídeos, ponedle un like. Gracias.